Y de acuerdo con la OPEP, el acuerdo con la OPEP no perjudicará a México, esto asegura Andrés Manuel López Obrador. Afirmó que México seguirá invirtiendo en sus refinerías y produciendo su propia gasolina, por lo que se reducirá la importación de este combustible. La secretaria de Energía, Rocío Nale, aclaró que Estados Unidos absorbió parte de la cuota de México, por lo que recortarán 250 mil barriles de crudo extra. López Obrador agradeció esta intervención de Donald Trump. Ahora vamos a tener que cerrar válvulas, pero ahí está el petróleo. Ya es distinto. Y consideramos que no nos va a perjudicar esta medida.